Acá en esta zona no ha habido ningún árbol. La parte alta no tiene vegetación, solamente ichu y algunas plántulas pequeñas. Estos suelos prácticamente han estado vírgenes, no ha habido ningún trabajo de deforestación, ¿no? Hace 3 años atrás tuvimos la visita de representantes e ingenieros por parte del gobierno regional de Cajamarca. Gracias a ellos tomamos la iniciativa de tener que organizarnos y de tal forma esto reforestar nuestros cerros. Cuando se inicia el proyecto, ustedes saben que se hace primero un trabajo de cabildeo, ¿no? Trabajo de reuniones con las comunidades. Nosotros como equipo hemos salido a conversar, a hacer la firma de acta de compromiso y a explicar los beneficios del proyecto. Como equipo técnico, todos hemos salido a las comunidades campesinas a tener que organizarlo como comités de reforestación. Luego nos hemos reunido con la gente para empezar los trabajos. El proyecto consta de 3 componentes. El primero, que es la instalación de las plantaciones forestales. El segundo componente es manejo y mantenimiento de las plantaciones forestales. Y el tercer componente, que es la capacitación y asistencia técnica. Se ha logrado una reforestación con 1.650.000 plantones en una extensión de 1.500 hectáreas. Su presupuesto es cerca de 4 millones de soles. Nosotros estamos interviniendo en 5 comunidades de las provincias de San Miguel y San Pablo, comunidades altoandinas, donde nunca se desarrolló estos tipos de proyectos. El objetivo general del proyecto es incrementar la cobertura forestal con fines de protección en las cabeceras de las subcuencas de los ríos San Miguel y San Pablo, mejorar los servicios ambientales, asimismo disminuir la erosión de los suelos en estas áreas donde estamos interviniendo. Yo he estado participando del proyecto desde el inicio en la marcación, haciendo los hoyos y en la siembra. Lo que se está sembrando ahora es un sistema 3 bolillo, digamos en triángulo. Entonces nos permite que el agua que viene de la parte alta se encuentre con algo que divida, ¿no?, la corriente de agua en 2 partes. ¿No? Si este es el árbol, pues va a dividir en 2 partes la corriente de agua. Entonces va a generar que para la parte más baja llegue ya sin esa fuerza que viene en esos terrenos con suelos, digamos, sin una vegetación, ¿no? Dentro del componente 2 tenemos lo que es el recalce y lo que es el plateo, ¿no? Es la limpieza del contorno de la planta, realizar un deshiervo de malezas de todas las hierbas para que no haya competencia entre el árbol instalado y la mala hierba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Tratar de proteger nuestros plantones. Acá en este lugar están protegidas por cerco de alambre, entonces para que no pueda entrar ninguna clase de animal. En mediano plazo se hace ya los manejos de poda, ahí la gente tiene leña. Nosotros nos encontramos agradecidos también acá, que siempre nos visitan, nos capacitan. Bueno, las capacitaciones están referidas a mejorar el conocimiento y la organización de las comunidades. Ellos han aprendido ya a hacer el manejo, podas. Creo que estamos en condiciones, porque hemos asumido una responsabilidad y ese reto lo vamos a llegar hasta final. Con el tiempo, esta plantación nos va a servir de muchísimo, de verdad. Beneficios son muchísimos los que pueden esperar, ¿no? El control de la erosión de los suelos. Aparte se dice que son sumideros de carbono, ¿no?, en un largo tiempo. Quisiera dar gracias al gobierno regional que tuvo la idea de sacar este proyecto, que es muy importante para cuidar nuestro medio ambiente. Bien importante porque los árboles ayudan a la contaminación que no avance. También tenemos beneficios económicos, ¿no? Durante el proyecto se pudo generar puestos de trabajo. Aparte de que se le está dando sus plantas, se le está pagando un incentivo para que realicen el trazo de sus parcelas, para que realicen la hoyación de sus parcelas y para que realicen la plantación de sus parcelas. Y un mediano plazo, los raleos, ¿no?, ya que se puede hacer comercial para, digamos, para el mercado de la pulpa de papel, ¿no? La
las plantas son el futuro en todo sentido. Y miren, nosotros trabajando en campo hemos visto la realidad. De repente, anteriormente teníamos desconocimiento. En lo que hacíamos hoyación, se veía una parte interna, ya hay humedad, hay agua. En otros lugares no se ve eso. Con la profundización de los árboles, las raíces va a acumular mucho más. Para nosotros ha sido una emoción tan grande al tener este proyecto aquí en este lugar. Pensamos continuarlo, no dejarlo ya nuestros árboles, porque con tanto sufrimiento lo hemos sembrado, hemos trabajado, y no pensamos dejarlo que se destruyan. Queremos verlo crecer grandes, altos. Durante este último año me he dedicado de lleno a hacer eso, si no, nunca íbamos a hacer. Somos una familia apenas de... Y no, nunca podríamos hacer esa cantidad que hemos hecho. Yo mismo me valoro y me felicito yo mismo, aunque le parezca mentira. Creo que de la unión depende también el futuro de cada uno de nuestros pueblos, y de tal forma lleguemos a reforestar todo nuestro cerro, porque todavía, como se dice, tenemos parte por reforestar, pero sucesivamente lo podemos hacer en adelante. Hago llegar mi saludo a todas aquellas personas en los últimos confines de la tierra que están comprometidos con salvaguardar la ecología y el medio ambiente. A todos, a nivel del mundo, porque eso es nuestra tarea. Gobierno Regional Cajamarca, tu progreso es nuestra obra.